Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, tu voz transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Y lo escucharé, lo salvaré, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Buenos días. Buenos días, Padre. Todos bienvenidos para celebrar la Santa Eucaristía en la presencia del Señor en este primer domingo de la Santa Cuaresma. Qué bueno así tempranito venir con hambre y sed de Dios, reunirnos en el nombre del Señor como familia de Dios, como creyentes, pidiendo no solo por nosotros y por nuestros seres queridos, sino por toda la humanidad, por toda la Iglesia, los creyentes y no creyentes, todos los que realizan continuamente cosas indebidas, pecados terribles, ofensas a Dios, destrucción de la vida, de la familia, destrucción de la sociedad, de la Iglesia. Nuestra oración por todos ellos, todos los que debieran practicar la justicia, la verdad, el reino de Dios, la sinceridad, el respeto, son los que más propician la violencia, la división, quieren acabar con la fe de las personas, confundir a todo el mundo, que haya algo terrible que no se sabe para dónde vamos. Por eso es mejor escuchar a Dios en su palabra, pedir su Santo Espíritu, y ahí vamos por el camino del bien, porque Dios nos ama, no nos desampara, nos corrige, nos anima, nos protege, nos ayuda en todo momento, en toda circunstancia. Nuestra oración por todos ustedes, sus seres queridos, vivos y difuntos. Nuestra oración por todos los que participan en la celebración siguiendo por las redes sociales. En la presencia de Dios, como hermanos, como familia de Dios, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, Cristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón para celebrar dignamente la Santa Eucaristía y poder celebrar dignamente nuestra vida. Humildes y arrepentidos, todos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados, nos conceda la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Oh,
Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Tú eres camino. Señor, tú eres camino. Y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú eres la vida. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad y se sientan y compartimos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión,
a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente los está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Cristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras, los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aplauso para Dios que ilumina nuestra vida con su palabra. Tengan la bondad y se sientan un momento. Una breve reflexión con base en dos mensajes que Dios nos concede para toda la Iglesia en este día, en este primer domingo de la Santa Cuaresma. Tiempo especial, tiempo de gracia, tiempo de preparación para la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a las tinieblas y de la oscuridad a la luz. Y entonces Dios quiere que cada uno nos sintamos tocados por la palabra, por el Espíritu, siempre entonces dispuestos para obedecer a nuestro Dios, reconocer a Dios tal cual es Él. Este es un tiempo difícil, se escucha decir con frecuencia por ahí cada día, por los diferentes medios, y la gente que reflexiona, analiza acerca de lo que acontece. Pues entonces no es el tiempo para bajar de categoría a Dios y tampoco bajar de categoría a nadie. Por lo tanto, debe potenciarse lo que es la fe. Y la fe, una palabra tan pequeñita, pero que en el fondo hay mucho significado. Y entonces está el respeto. Respeto, tiene que haber respeto a Dios primero, gran respeto a Dios, porque hay conocimiento y respeto a los demás, a todas las cosas creadas, respeto a todo lo que es de Dios, todo es de Dios, las personas, las familias y todo lo que
cada uno dice tener, porque lo ha conseguido con su propio esfuerzo. Todo es de Dios. Y entonces, principalmente, el respeto. Y qué bueno que la sinceridad existiese por todas partes, en toda persona, en cada familia, en las instituciones, la sinceridad y la confianza que se ha perdido. Se sienten muchas personas perseguidas, y a veces por la misma familia y por los compañeros de trabajo, por los jefes. No, debería primar el respeto, la confianza, porque todos y cada uno deberíamos mentalizarnos de que debemos ser muy respetuosos. Cada persona posee, lleva a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces cada persona es alguien a quien Dios ama y quiere proteger, quiere defender, quiere que sea una persona positiva, una persona entusiasta, una persona emprendedora, una persona que lucha incansablemente, no solo para propiciar el bienestar personal, sino que también se involucra en lo que es social, la familia de Dios. Dios quiere las cosas así. En el libro del Génesis menciona acerca de esa alianza, un pacto que Dios hace con la humanidad, con toda su creación. No quiere que lo tengan a él como el que destruye todo en cualquier momento. Se enoja y entonces destruye todo. No, hace un pacto para que la gente se sienta segura, se sientan acompañados y bendecidos por él, que tiene todo el poder, la sabiduría y la misericordia. Y entonces por eso Dios debe ser nuestro referente, la Trinidad Santa, el Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces, si no encontramos referentes en esta vida, los que ya se han ido a la eternidad o los que están viviendo, que sí los hay, y muchos, los referentes, los santos, e inclusive nuestros abuelos, familiares, amigos, gente que nos quiso bastante y nos apoyó, se esforzó, nos dejaron buenos recuerdos, sí los hay, muchos. Y también personas que conocemos, que son excelentes, nos ayudan y están listos para lo que sea, a cambio de nada. Entonces, por ello debemos darle gracias a Dios. Todo no es negativo, todo no es violencia, todo no es fatal, sino que por ello debemos darle gracias al Señor y seguir pidiendo por toda la humanidad, tener en cuenta todos esos mensajes especialísimos que compartimos por medio de la palabra, en el Salmo 24, tus sendas, Señor, tus caminos, el camino de la paz, el camino de la oración, la reflexión. Entonces, son misericordia y lealtad. Así nos volvemos nosotros cuando escuchamos a Dios por tantos mensajes que transmiten hoy por las redes sociales, así como hay tanta porquería y que puede destruir a las personas. También hay muchos videos, mensajes especialísimos, y ojalá buscáramos ahí en el YouTube los milagros eucarísticos. Hay muchos, los testimonios acerca de conversiones. ¿Qué dicen esos que no creían para nada en Dios, en las cosas de Dios? Y después el Santo Rosario, que es para ellos, el mismo Dios, la Eucaristía, los sacramentos, bendiciones especialísimas. Entonces, la ignorancia es atrevida, eso nos ha mostrado en la historia de la salvación, el caso de San Pablo, que era lo que hacía él antes de su conversión. Terrible, un hombre terrible, fatal. Y lo mismo San Agustín y tantos. Entonces, qué bueno que podamos reflexionar y cada día ser personas muy inquietas por conocer a Dios. Tenemos la Biblia, una cantidad de documentos de la Iglesia especialísimos, además de la palabra. Entonces, al conocer la palabra, el mensaje de la Biblia, conocemos a Dios. Al conocer los documentos de la Iglesia, todos esos documentos se escriben cada pontífice, cada sumo pontífice. En el caso de Juan Pablo II escribió muchísimo,
muchísimo, muchísimo, y entonces ahí conocemos cuáles son los propósitos de Dios por medio de la iglesia. Y cuando conocemos, entonces valoramos y nos esforzamos para vivir eso que Dios quiere y que enseña y quiere practicar por medio de la iglesia. Pero qué triste que a veces no hay ninguna motivación para buscar a Dios, aunque estemos en dificultades. Más bien, algunos se encuentran deleitándose, maldiciendo y renegando y rechazando a Dios y a todo el mundo. Y si Dios diera la cara, le daban un botellazo sin pensarlo dos veces. Así de terribles somos. Entonces, el Señor nos invita es a la paz, a la misericordia, a la reconciliación. Es lo que nos dice ahí por medio de San Pedro, bellamente. Nos quiere llevar al cielo, pero no es después de los 90 años cuando hemos dado el paso a la eternidad, sino ya, ya, desde el vientre de nuestra madre. Dios quiere que estemos percibiendo ambientes bonitos, ambientes agradables, ambientes de fe, de oración, de positivismo, donde cada uno de los esposos se siente respetado, valorado, y entonces se siente bien acompañado, y entonces por eso es que con la paz de Dios, por orar, por celebrar bien, por apoyarse, por tener como meta el esposo, querer a esa esposa que Dios le ha dado, quererla toda la vida, apoyarla, valorarla, esforzarse para que a ella no le falte nada, y la esposa entonces hace lo mismo. Esas familias, a esas familias es a quienes Dios puede bendecir cada día, porque caminan por las sendas del Señor, que son misericordia, es decir, servicialidad desinteresada, lealtad, ser firmes en el camino del bien y la verdad. Y entonces ahí estamos guardando, teniendo en cuenta la alianza que Dios hace con nosotros. Nosotros también la hacemos, ser buenos todos los días de nuestra vida, porque hacemos oración. Dios nos escucha. El reino de Dios, del cual el Señor se va a Galilea a predicar el reino de Dios, porque ya lo ha predicado en Judea, en Jerusalén, en todos esos lugares. Y ellos quieren que el Señor se quede ahí, pero resulta que Él se va. No es que sea prepotente, orgulloso, nada. Dice, debemos ir a otros lugares a predicar, a anunciar, a acompañar. ¿Por qué? Mire que en las lecturas habla del Espíritu. Tanto en el Génesis como en el Santo Evangelio, en San Pedro. El Espíritu está en todas partes y el Espíritu es el que nos mueve. Entonces, con el Espíritu del Señor, nosotros estudiando la palabra, reflexionando, surgen los cambios, las conversiones que nosotros queremos, surge el carácter, la sabiduría de Dios, por lo tanto la paz de Dios, el amor a Dios y un amor bien grande, un amor sincero para poder amar al prójimo, la familia, para poder amar toda la vida y como debe ser, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos, la familia, y no solo a la familia de sangre, sino a todo el mundo, todas las cosas creadas. Eso es lo que quiere Dios, eso es el reino de Dios, practicar la justicia de Dios, darle a cada quien lo que le corresponde, pero primero tiene que ser Dios, nuestro Padre, nuestro Pastor, nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Y entonces cuando Dios nos puede guiar, nos puede orientar, nos llena porque celebramos bien la oración familiar, el Santo Rosario, y puede haber otras oraciones, venimos a la iglesia y celebramos debidamente, entonces el Señor nos puede bendecir porque estamos llenos de humildad, llenos de positivismo, estamos muy receptivos para su Santo Espíritu y entonces por eso podemos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres leales, siempre por el camino del bien. En estos tiempos que no solo por la COVID, es una época difícil, no es tiempo para bajar de carácter a Dios, no es tiempo para bajar de categoría a nadie, a las personas, a ninguno.
sino que debemos reconocernos tal cual somos, hijos de Dios con dignidad, y entonces que no solo se disminuya, sino que se acabe la violencia y tantos males que nos agobian. Fijémonos tantos países cómo están, porque a Dios lo dejan a un lado y entonces frecuentan es la brujería, la santería, el narcotráfico, la corrupción, los abortos, drogadicción, alcoholismo. La gente adopta todo esto en vez de adoptar el Evangelio, el Espíritu Santo, lo que realmente da vida. Y por eso estamos como estamos, y si no volvemos a Dios con la oración, poniéndolo a Él en su lugar, dándole la categoría que Él es, entonces seguiremos mal y cada día peor. Los que creemos, los que somos capaces de venir fervorosos a la iglesia constantemente, nos preparamos para comulgar, sigamos pidiéndole a Dios, no solo en los momentos de la celebración, en cualquier momento, en cualquier lugar, por tantas situaciones horribles, difíciles, que destruyen la vida a lo largo y ancho del mundo. Creamos en el efecto de la oración, creamos que Dios nos ama, y nuestras intenciones para defender la vida, la familia, la iglesia, esas oraciones, esas intenciones son muy importantes. Que nuestra Madre del Perpetuo Socorro, San Alfonso María Ligorio, y todos los santos intercedan por todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. De pie renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios único, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. La oración de los fieles, también ustedes, todo lo que hay en su mente, en su corazón, queriendo una vida mejor, queriendo ser bendecidos más y más, queriendo recibir al Espíritu Santo con toda su fuerza, con los dones, frutos, carismas, y dirigimos a Dios cada una de nuestras oraciones, de nuestras intenciones. Digamos a cada una de ellas: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por la Iglesia, empujada por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal, roguemos al Señor. Padre de bondad, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que procuren conservar la creación que Dios ha entregado a todos los hombres, roguemos al Señor. Padre de bondad, escúchanos. Por los pecadores, para que puedan escuchar la palabra de aliento que necesitan y agarrarse a la mano amiga que los levante, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente, roguemos al Señor. Padre de bondad, escúchanos. Ahora, en un momento de silencio, cada uno nos dirigimos a nuestro Dios con toda fe y confianza. Todos con fuerza de voz digamos: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Otra vez más fuerte. Padre de bondad, escúchanos. Otra vez fuerte. Padre de bondad, escúchanos. Eso, muy bien. Señor Dios, paciente y misericordioso, que a través de las distintas etapas de la historia renuevas tu alianza con todas las generaciones, escucha nuestras súplicas y prepara nuestros corazones a escuchar a tu Hijo amado, para que por medio de estos días de penitencia
alcancemos una verdadera conversión del corazón y renovemos nuestra alianza contigo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad y se sientan y continuamos en nuestra celebración. Lo más fresco del fruto de mis labios, te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco a ti, Señor Jesús. Oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el reino de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza sin cesar. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, santo Hijo, Jesucristo, santo Espíritu Divino, y cantamos para ti. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos ama a todos, nos acompaña en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió
lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Ahora el aplauso para Cristo nuestro Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria y la resurrección, lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Luis José Rueda, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe. Nos consagremos cada día plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los demás hermanos, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el camino de la salvación, con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso María de Ligorio, San Gerardo, San Clemente, Santa Rita de Casia, Santa Laura Montoya, Santa Rosa de Lima, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra oración por todos nosotros, para que seamos cada día mejores, podamos hacer los ayunos correspondientes, disminuirle a la televisión, al WhatsApp, no criticar, sino orar por todos los que se equivocan, y que ninguno llevemos madrazos listos en la punta de la lengua, sino que bendiciones para los que se equivocan, para los que se cruzan cuando vamos conduciendo, para los que nos ofenden por ahí sin más ni más, bendiciones en vez de madrazos. Que llevemos el Espíritu del Señor resucitado
siempre en nuestro corazón el amor de Dios, que seamos capaces de bendecir en vez de maldecir y desear mal por ahí por cualquier cosa. Como Él nos enseñó, oremos pidiendo que seamos capaces de actuar como creyentes, de orar con fe por la conversión de los pecadores, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los hogares donde las cosas no están bien. Todos juntos oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Todos oremos pidiendo la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. De manera fraterna expresemos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los que participan con fe y con frecuencia en la celebración de la Santa Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor os concedan a todos la vida eterna. Amén. Los que van a recibir la Santa Comunión se quedan de pie, y la Santa Hostia se comparte solamente en la mano. Muchas gracias. Vamos a cantar todos. Cuando yo he caído en ti.
Querida comunidad, muy buenos días para todos. Una alegría grande compartir con ustedes cada 8 días nuestra celebración de la Eucaristía. Cada vez que ustedes pueden venir a nuestro templo, algunas normas nos han quitado o nos han ido reduciendo, pero tenemos que seguirnos cuidando. Tenemos que cuidar la vida, cuidar la salud. Nos han permitido que ya no haya ingreso, que no haya registro, perdón, para el ingreso al templo, pero sí les pedimos que sea con mucho orden, con el distanciamiento, y también no está permitido guardar puestos. Es que hay veces vamos a la misa y no, que es que mi tía viene, pero viene saliendo de la casa, pero ella llega. No hay, no se permite guardar puestos. Segundo aviso, la peregrinación a la Basílica del Señor de los Milagros dentro de 8 días. Viajaremos el viernes próximo a las 3 de la tarde con la bendición de Dios y regresaremos el domingo en horas de la noche. Con todos los protocolos de bioseguridad, los que estén interesados pueden acercarse al despacho parroquial. Todavía quedan algunos cupos. La invitación a los que estén interesados en realizar sus estudios universitarios en la Fundación Universitaria San Alfonso, tiene las inscripciones abiertas. Y les recuerdo también, los que estén interesados en realizar el retiro en Chinaute, en Villa Marianela, ya se abrieron las inscripciones en el despacho parroquial. Saldrán el miércoles 31 de marzo, miércoles santo, a las 2 de la tarde y regresarán el domingo 4 de abril, después de las horas de almuerzo. Un feliz domingo, una feliz semana para todos. Dios los bendiga. La comunión espiritual para todos los que no pueden recibir la Santa Hostia, los que celebran con nosotros la Santa Eucaristía desde sus hogares. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. La consagración al Señor de los Milagros. Con toda fe y confianza, confiamos una vez todo, nuestra familia, nuestras responsabilidades, nuestra salud, a la Iglesia toda, a la humanidad a lo largo y ancho del mundo. Oramos por todos ellos, creyentes, no creyentes, católicos, no católicos, oramos por todos ellos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de todos los pecados cometidos con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarnos. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Aplauso para el Señor de los milagros. Oración. Alimentados, Señor,
de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan un poco la cabeza para la siguiente oración por ustedes. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora las bendiciones especiales, también las bendiciones, los objetos religiosos. Señor de los milagros, bendice a todos los que confiadamente cada día acuden a ti, los enfermos, los pobres, los adultos mayores, los jóvenes y los niños. Enséñanos a vivir la caridad en los hogares, a trabajar por la paz, la justicia, para ser verdaderos discípulos tuyos. Todos recemos, amén. Señor de los milagros, bendice todos los objetos religiosos y signos sacramentales que presentan tus devotos, que veneran con piedad y respeto. Ellos nos recuerdan tu amor redentor, por el cual experimentamos tu perdón, ayuda y protección. Todos recemos, amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Feliz domingo, feliz semana, que estén todos muy bien. Gracias, Padre. Como un niño quiero estar, tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.